Meses de julio y agosto serán de alta ocupación hotelera, pero el puente festivo con mayor ocupación y visitantes en Santa Marta será el del viernes 30 de junio al lunes 3 de julio. Según Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco, capítulo Magdalena, dice que el estimativo que se tiene es que el número de visitantes en esta temporada de mitad de año podría pasar los 355 mil personas entre turistas que llegarán a establecimientos de alojamientos formales con registro nacional de turismo, como los que se hospedan en apartamentos, cabañas y familiares y amigos. Han llegado más de 47 mil personas en estos 8 días vía aérea y asumimos que, de acuerdo a los datos estadísticos que hemos tenido, la parte terrestre aún es el triple de lo que viene vía aérea. Entonces seguimos trabajando. Hasta ahora va el segundo puente, vienen los días más fuertes, que es desde ahora hasta más o menos 15 de julio, pero resaltando, repito, que la primera semana del mes de julio será el mayor pico de la ciudad de Santa Marta en cuanto a turismo de descanso. La Asociación Hotelera y Turística de Santa Marta tiene altas expectativas para estas vacaciones de mitad de año, el segundo puente festivo del mes de junio denominado Sagrado Corazón de Jesús, el cual inició desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de junio, arrojó un promedio de ocupación hotelera del 75%, superando en un 3% al pasado puente de Corpus Christi. Pasa la temporada que le hemos denominado de verano, que comprende el mes de junio, especialmente desde el puente pasado, hasta el 7 de agosto, una temporada que se ve marcada. Primero, los estudiantes de calendario A salieron de vacaciones, los de calendario B terminaron su año escolar, los universitarios están también en sus vacaciones y mucha gente aprovecha el fin de semana, los puentes festivos que les pagaron las primas para disfrutar destinos como Santa Marta, turismo de naturalezas, ocio, la parte sol y playa, jugar un papel fundamental. Son dos puentes que han terminado, este con un promedio superior al 75% en todo el destino turístico de Santa Marta, comprendiendo que cada uno de los sectores ha tenido cierto comportamiento. Actualmente las aerolíneas que están operando en la ciudad son Avianca, Wingo y Latam, con vuelos nacionales de Bogotá, Cali, Río Negro e internacionales Copa Airlines y Avianca provenientes de Panamá y Miami, los cuales han movilizado 39.528 pasajeros a este destino desde el viernes 9 al lunes 19 de junio, según información suministrada por Aeropuertos de Oriente, concesionario del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta.